Por más de dos décadas, Liumila se vincula al entrenamiento de canes. Hayato, de la raza Springer, llegó aquí con solo 5 meses y desde entonces lo ha preparado para la detección de explosivos, la especialidad en la que tiene una vasta experiencia. En actividades fundamentales que nunca voy a olvidar, como en el 2005, la cumbre de los países no alineados, ahí estuve al frente en esa tarea. Otras actividades, ejemplo, casos positivos en nuestro aeropuerto, en vuelos, en frontera, Operación Patria, Operación Milagro. Y así, bueno, prestaciones de servicio que hacemos con los órganos del niño. Desde que salí del servicio militar me incorporé a la aduana, me hice mi primer centro de trabajo, ya que siempre me gustó trabajar con un CAN y me desempeño cuidando las fronteras de este país, tanto como los aeropuertos, cruceros, la marina. Aquí he puesto buscando los equipajes, las cargas, para que no permitir que entre droga a nuestro país. En su mayoría ya todos fueron al Centro Regional de Preparación de la Técnica Canina de Villa Clara, pero con sus entrenadores ligados a una actividad específica, desarrollan una relación de trabajo y también afectiva muy especial. No puede faltar ese amor hacia ellos, debe haber mucho sentido de pertenencia, tiene que gustarte. Entre los retos más inmediatos del gremio Cienfueguero están el completamiento de plazas, ahora con capacidad para dos conductores de canes, preferiblemente de ambos sexos, y que el joven haya pasado el servicio militar. Los que vienen nuevos se tienen que ir a la escuela con el CAN, a pesar de pasar 2 meses aquí con nosotros, donde el instructor le da las primeras orientaciones, las clases y lo que es el adiestramiento y el conocimiento con el CAN, porque para conformar una unidad cinófila como la conforman ellos, tienen que tener mucha unión, mucho amor. Celebración 41 de la técnica canina de la aduana de Cuba, un colectivo que trabaja en la prevención y esclarecimiento de actividades delictivas como el tráfico ilegal de drogas, narcóticos, así como explosivos, con el fin de contribuir a la tranquilidad ciudadana. Mayelín del Sol, Notisur.